Raimundo Cruz, entrevista a... Tengo la línea al maestro David Sánchez Isidoro. Maestro David, Raimundo Cruz te saluda. Hola, mi querido Raimundo, qué gusto saludarte y estamos aquí contentos de poder hablar con tu auditorio. Oye, a ver, cuéntanos. A mediados de año fue la elección para el Estado de México, elección federal y demás, y entre ellos tú competiste por ser nuevamente alcalde de Coacalco, donde ya lo ha sido en un par de ocasiones, si no me falla la memoria, ha sido diputado federal, diputado local. Le echaste todos los kilos con todo el handicap en contra porque Morena, pues un partido avasallante, y a pesar de todo venciste, ganaste, pero ahora te quieren quitar ese triunfo a la mala. ¿Qué es lo que está pasando? Si a ti la semana pasada dabas una conferencia donde ya la autoridad máxima federal local te había dado el triunfo, ¿cómo están las cosas ahora? Así es, mi querido Raimundo, fíjate que te platico. El pasado 6 de junio ganamos la elección ante Morena, que quedó en segundo lugar. Y la verdad es, como bien lo dijiste, fue una pequeña diferencia de 620 votos, más o menos, con el recuento de las actas de cada una de las casillas electorales. Posteriormente, como fue menos del 1% la diferencia, se tuvo que ir al recuento del voto por voto, casilla por casilla, donde logramos, después de este recuento, subir la diferencia a 700 votos cerrados. Esto da un total de 45.921 ciudadanos coacalquenses que mayoritariamente votaron por una opción diferente a quien hoy gobierna, ya que el gobierno que hoy tenemos de Morena hace 3 años ganó con cerca de 80.000 votos y 3 años después pierde poco o cerquita del 50% de esa votación porque no estuvieron de acuerdo cómo gobernaron los de Morena. Hoy tenemos un municipio abandonado, lleno de baches, lleno de inseguridad. Tenemos un municipio sin servicios de recolección de basura, sin agua. Hoy tenemos un abandono total en Coacalco. Por eso la gente decidió que David Sánchez ganara esa elección. Obviamente, Morena no se queda conforme, impugna ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Uh-huh. Tenemos un plazo, un término de ley, que la misma ley nos dice, la ley electoral, qué tiempo tenemos para hacer las impugnaciones después de que recibimos constancias de mayoría los que ganamos. Es decir, Morena impugna esa constancia de mayoría de nosotros los electos. El Tribunal Electoral lo recibe, se termina el tiempo para que pudieran presentar esa denuncia y con sus pruebas. Fíjate, curioso el dato, Raimundo, el Tribunal Electoral abre un nuevo periodo de pruebas cuando eso es inconstitucional. Y en ese nuevo periodo de pruebas, es decir, a una ampliación de demanda, así es como legalmente se entiende. ¿Tú sabes algo de leyes, por supuesto? Sí, soy abogado. Por supuesto, por eso te digo, algo sabes de leyes. Exacto, entonces se da la ampliación de demanda, que eso es inconstitucional, para que Morena pudiera proponer nuevas pruebas, impugnar nuevas casillas, y que con eso, al interior del Tribunal Electoral del Estado de México, que es lo lamentable, se empezó a gestar esta serie de inconsistencias legales, y con ello logran que el resultado del Tribunal Electoral del Estado de México sí ratifican el triunfo de la coalición PRI-PAN-PRD con David Sánchez. ¿Qué es el que la que tú encabezas? Sí, ratifican el triunfo, pero nos anulan indebidamente 18 casillas. 18 casillas, Raimundo, con el argumento falso del ayuntamiento en turno, que es juez y parte, porque el que encabeza el ayuntamiento es el que fue candidato de Morena y claro, perdió la elección. Entonces, el ayuntamiento se convierte en juez y parte. El Tribunal Electoral le solicita al ayuntamiento, le envía el listado de autoridades auxiliares, cosa que aquí generan un delito los del ayuntamiento porque cambian los nombres de las autoridades auxiliares y mandan al tribunal nombres que estaban en las mesas directivas de casilla, sustituyendo, según ellos, a las autoridades auxiliares. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues ya es tarde, nos anulan esas 18 casillas y, lo lamentable, dejan 13 casillas más preparadas con argumentos falsos para que la sala regional pueda anular también esas casillas y puedan darnos la vuelta haciendo este fraude electoral. No lo vamos a permitir, obviamente. Vamos a defender la voluntad popular. La gente quiere que haya mejores condiciones en Coacalco y vamos a luchar por ello. Y por eso es que ahora, en la impugnación que estamos haciendo ante la sala superior, que es la segunda instancia, estamos solicitando a los magistrados que revisen bien la constitucionalidad del resultado que dio el Tribunal Electoral del Estado de México. Que vean si realmente las autoridades auxiliares que argumenta el ayuntamiento son las que verdaderamente son o las cambiaron por otras personas. Quiero decirte que ya demostré con la Gaceta Municipal quiénes son las verdaderas autoridades auxiliares que sustituyeron.
Ya demostraste la tranza que hicieron, quien administra actualmente Coacalco. Está completamente demostrado. Y luego a través del Infoem, que es el Instituto de Información y Transparencia del Gobierno del Estado, solicitó un ciudadano de Coacalco que le dieran esa información de delegados en septiembre del año pasado, y se lo niega Transparencia del Gobierno Municipal. Este ciudadano tiene la necesidad de hacer la demanda y un proceso de requisición de esa información ante el Infoem, que es el Infoem que solicita al municipio que le dé la información. Y en que enero es el Estado de México y lo solicita al municipio. Exactamente, y en enero de este año le da la información Infoem, el gobierno del Estado de México, al ciudadano de lo que necesitaba. Hoy estamos demostrando con una segunda prueba de que el Infoem nos da el mismo listado que aparece en la Gaceta Municipal y que son nombres oficiales de las autoridades auxiliares, que eso es debido. Indebido el listado que mandó el gobierno municipal al tribunal, que falsearon información. Y ahí quisieron realizar ese fraude electoral que ya detectamos. ¿Qué es lo que prosigue, maestro David Sánchez Isidoro? Pues mira, ¿qué sigue? Solicitar a la sala regional que dictaminen esta resolución con verdadera transparencia pegada a derecho y sobre todo con una verdadera justicia a la razón. Y no puede seguir de manera tramposa el candidato de Morena generando información falsa y con ello llevándose a un problema legal a sus compañeros servidores públicos que hoy están metidos en delincuencia electoral, que no tienen derecho a fianza por haber falseado información a una autoridad jurisdiccional. Porque eso es lo que hicieron, falsearon información con tal de que su ambición y su soberbia puedan confundir la justicia, traicionando la confianza de esta voluntad popular que decidió el 6 de junio. Creo que la justicia tiene que ser pareja. Gracias, Raimundo.